Probablemente nos hemos pasado la última semana o los últimos días tratando de entender el movimiento de nuestra púa hacia abajo. Hoy vamos a empezar a alternar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... El movimiento es lo mismo, con la diferencia que guiaba el pulgar la púa hacia abajo. Vamos a permitir que el índice guíe la púa hacia arriba. Vamos a tratar de darle nuevamente fluidez, consistencia al sonido. El pulgar es un dedo mucho más fuerte que el dedo índice. Por lo tanto, no, tenemos que encontrar el equilibrio entre fuerzas entre los dos dedos para que las notas hacia abajo no nos suenen mucho más fuerte que las notas hacia arriba. Entonces, vamos a hacer el ejercicio en una sola cuerda. Vamos a alternar la púa en una sola cuerda. Estoy haciendo el movimiento con dedos, estoy acompañando un poquito con la muñeca como para unificar el movimiento. Ahora sí, estoy anclando de la manera más sencilla posible. ¿Cuál es el anclaje de la manera más sencilla posible? Con la parte del canto de la mano, la parte más baja de la palma, apoyo cerca del puente. Eso evita que mi mano se mueva mucho. Entonces, apoyo y el movimiento, a lo sumo si hago, es un movimiento de muñeca que mueve la muñeca. Entonces va a quedar este movimiento. La muñeca se está moviendo, pero el movimiento en realidad lo estoy conduciendo. Es una unión entre las dos cosas. Lo estoy conduciendo con los dedos. Con el metrónomo en 80 nos va a sonar así.